determinar técnicamente los tipos de suelo que tenemos aquí en Huaral, ¿no? El tipo de suelo arenoso, arcilloso, rocoso, húmedo. Entonces, el estudio implica, pues, poder determinar qué puntos de Huaral tenemos un tipo de suelo bueno, malo, un tipo de suelo regular, para que la población sepa cómo es que debe de realizar la construcción. Obviamente todas las personas deben de construir con un asesoramiento técnico profesional, ¿no? Entonces este estudio nos permite poder decirle a un ingeniero civil o un arquitecto qué tipo de terreno tenemos y qué tipo de cimentación, qué tipo de calzada, de zapata debe tener esa construcción antes de poder construir los pisos superiores, ¿no? Ese es el estudio que estamos haciendo aquí en Huaral con el Instituto Geofísico de Perú. Ellos han empezado los primeros meses de este año, en enero o febrero han empezado y continúan haciendo los trabajos, y luego va a dar una conclusión final de este proyecto y cuáles son las recomendaciones claras y precisas que hay que darle a la población. ¿No hay un tiempo límite de cuánto tiempo estarían analizando su suelo? Yo creo que a mediados de año ya podemos hablar, ¿no?, de una conclusión final de los trabajos que se están haciendo, ¿no?, y hacerlo público a la población, ¿no? Geofísico no solo está aquí en la provincia de Huaral, se ha visto también publicaciones en Huacho. Claro, eso es un trabajo que se está haciendo en diferentes puntos del país. Y lo bueno es que aquí este estudio es, pues, prácticamente el proyecto es gratuito, ¿no? Que lo hace el IGP, ¿no? Para el beneficio de la población guaralina. ¿Aquí en Huaral qué lugares ya se realizaron este proyecto? Bueno, han estado en la parte de la residencial, la parte de atrás de la calle Las Dalias, la parte de atrás. Han estado también en el terreno deportivo de Huando y han estado en dos puntos más, que exactamente no sé cuáles son esos lugares, pero han estado en cuatro sitios diferentes aquí en la provincia.